Saludos amigos de Imagen Sports, nos vemos en el campo. Puma CU. Voy para atrás, voy para atrás, señores. Yardas por avanzar con pase, las Águilas Blancas hacen una finta, va a correr, no, va con el pase que es completo. Entregan la pelota, van por el centro, se abre el hueco, unas 6-7 yardas. Le piden al corredor número 23, a Jaime García, que corra por ese lado. Ahí está el primer y 10 para el equipo de Santo Tomás. Van a penetrar con 4. Anguiz va de manera personal, ahí está el primero y 10. Llegó a la yarda 18. Ha lanzado un pase y ha hecho esta personal. Y aquí va con otra situación de pase, detenido atrás. Detenido atrás y no, van con 4. Hacen un cruce. Anguiz se zafa, va con el pase, es completo. Oh. Completo, valiente, valiente ahí el receptor, ¿eh? Ese era el número 27, Rodrigo Gallardo. Y son 16 por avanzar. Durán suelta el pase, es completo, no van a llegar a la marca del primero y 10. Pumas tiene corredores para aventar, sí, para arriba, sí, ¿eh? Sí, sí. Y mira, y terminan corriendo con... ¡Qué buen hueco! Primero y 10, cruza medio campo hasta la yarda 45 del otro lado. Hombre en movimiento que es Malanche, el mejor receptor, me parece. Y ahí el pase completo en 2 tiempos, pero lo está tomando. Primero y 10. Y otro de los jugadores importantes de esta escuadra de Pumas, su ala cerrada, Mario. Lado izquierdo. Jugada donde de play action, el pase completo. ¡Touchdown! Germán Malanche. Malanche tiene la anotación en la recepción. Sexto touchdown para él en la temporada. Se queda con la titularidad. Y bueno, aquí viene la patada que es bloqueada. Y esto puede ser anotación para las Águilas Blancas. Y sí, señor. Es touchdown de las Águilas Blancas. Los equipos especiales se hacen presentes, bloquean la patada y ponen puntos en el marcador. Emmanuel Cajiga es el hombre que penetra y bloquea la patada de despeje. Marco Durán entrega de nueva cuenta a Cisneros, que rompe una tacleada y estuvo a punto de escaparse. Gran tacleada en campo abierto por parte del número 3 de Águilas Blancas, José Emmanuel Cajiga. Y ¿sabes qué? Ahí el submarino Cajiga, auténtico. Un corredor atrás, le entrega el balón. ¡Ah, qué bien! Se quita la primera tacleada y va a conseguir la primera oportunidad por el centro. Que ya los toman 5 yardas adelante. El pase sobre atrás, la muy línea. Peligroso, ¿eh? ¿Sabes qué? Peligroso. Qué trabajo del hombre defensivo. Estaba contrabloqueando y alcanza a hacer la tacleada. Sí, se mete muy bien hacia el lado izquierdo para poder pues prácticamente estirar la mano. Y de esa son 5, efectivamente. Muchísimo tiempo para Anguiz. Ahora sí suelta bien el pase, que es completo. Hasta la yarda número 47 de la escuadra de Pumas. Y queda lesionado el jugador de Águilas Blancas. Importante en la ofensiva de las Águilas Blancas. Ahora con 5 receptores, Anguiz flota. El pase es perfecto al centro con el número 15. Se le acaba el tiempo. 3 segundos. Y en el centro. Y lo van a terminar capturando. No, se quita la captura. Sigue moviendo las piernas. Y va a llegar hasta la yarda 11 de la escuadra de Pumas. Gran jugada por parte de Anguiz. Van con la entrega directa por el centro. Es Oscar Villagrán, rompe una tacleada y sigue moviendo las piernas, se puede escapar. Lo terminan tacleando en la yarda 5. Gran acarreo de Oscar Villagrán. Viene con el acarreo ahora por el centro, una entrega directa. Rompe un par de tacleadas, sigue moviendo las piernas. Va a pasar del medio campo. Ya está del otro lado. Hasta la yarda 40, consigue la primera oportunidad. Es el número 23 por parte de Burros Blancos, de Águilas Blancas. Si lo puede concretar. Uy, Jerónimo Arzate le pega, pero el gol de campo es bueno. Y se van a ir al frente. Doble gemelo para Marco Durán. Entrega directa nuevamente con su corredor. Se quita una tacleada, se quita la segunda. Sigue moviendo las piernas y va a llegar hasta dentro de la 30. Y los descubren y vienen al fútbol americano. Y endereza el camino. Y el gol de campo que es bueno. Se van al frente los Pumas.
de Juanvers. Viene con el pase que es completo. Malanche se quita una tacleada, gira, consigue la primera oportunidad y rebasa el medio campo. La pelota está en la yarda 45. Pantalla, el pase que toma Villagrán a una sola mano. Villagrán, primero y 10. Hay pañuelo en la jugada. Abajo, muy muy abajo el perímetro. Allá van por el lado izquierdo. Primero y 10. Y súbase otro más, llevándose a todo mundo en las espuelas, Marco Antonio Cisneros. Que era el plus, pero en este escenario te decía, no necesitabas más motivación. ¡Pase! ¡Es completo! El pase es completo, difícil recepción, mucho mejor la recepción y el pase. Número 88, José Guillermo Arbizu, el continuar con esa serie. Hombre en movimiento, el engaño por parte de Emilio Fernández. ¡Sigue avanzando! ¡Esto puede ser de touchdown! ¡Es de touchdown! Y hay castigo al término de la jugada. Pero hay anotación también. Con doble gemelo, un corredor que se queda a resguardar a Marco Durán, que sale corriendo. Marco Durán, que consigue la primera oportunidad y mucho más, se sale del terreno de juego a la altura de la yarda 45. Y aquí está el equipo de los Pumas. Durán, viene la presión sobre él. ¡Qué bien se quita la presión! ¡El pase completo! ¡Primero y 10 para los Pumas! Centra en la pelota a Marco Durán, mucho tiempo. Pase corto, con permiso. Lo quitaron, pero con una mano que puede ser vulnerable. Trips del lado derecho. Mucho tiempo para Durán, el pase interceptado. Se acabó el partido. Águilas Blancas está en la final y lo cantamos de esta manera. Ya no hay necesidad de más. Vaya jugada, interceptado Eduardo Marino. Eduardo Marino va a su tribuna y tiene la intercepción. Vaya error por parte de Marco Durán. No sé si intentó deshacerse del balón, lanzarlo hacia afuera, o si fue un error en trayectoria, pero le dejó el balón al esquinero en las manos. El segundo error, el anterior no le costó. El anterior pudo haber sido un pick six cuando estaba muy cerca de su zona de anotación. Ahora aquí el balón que lo deja completamente libre.